Este martes, la Presidencia de la República publicó un decreto en el Diario Oficial La Gaceta anunciando el nombramiento del general Julio César Avilés como jefe del Ejército por un nuevo periodo de 5 años, de 2020 a 2025, con lo cual el general Avilés, que ya fue prorrogado en el cargo una vez por el presidente Ortega, estaría ocupando la jefatura del Ejército por 15 años consecutivos. Un cargo al que fue nombrado por primera vez en 2010, cuando el Código Militar establecía que el jefe del Ejército solo podía estar un periodo en el cargo, pero después Ortega modificó el Código Militar para permitir estas dos reelecciones del general Avilés. Y para analizar cuáles son las implicaciones de esta nueva prórroga de 5 años para los oficiales del Ejército de Nicaragua y para la institución militar, nos acompaña Roberto Cajina, consultor en Defensa y Seguridad Democrática. Roberto, antes de conocerse este nombramiento, publicaste un artículo en la revista Envío titulado "Un nuevo jefe del Ejército o 5 años con más de lo mismo", indicando que Ortega tenía la opción de nombrar en el cargo al actual jefe del Estado Mayor, el general Bayardo Rodríguez. ¿Cómo se interpreta esta nueva prórroga de Avilés por 5 años más? Bueno, para mí no fue una sorpresa, Carlos Fernando. De hecho, en el artículo al que te referís, yo hablo de los dos posibles escenarios, prorrogar el periodo al general Avilés o seguir lo que se llamó en su momento la estrategia de desarrollo institucional, que era que el jefe de Estado Mayor era el sustituto natural del comandante en jefe. Yo lo que interpreto esto es, hay dos interpretaciones, la interpretación política y la interpretación técnica, profesional, digamos, de alguna manera. La interpretación técnica, profesional, es que, según he conocido yo, hay un problema que en los círculos militares se denomina brecha generacional. Es decir, la relación entre los antiguos y los nuevos. Los antiguos ya están no en vías de extinción, se están extinguiendo totalmente. Y se dice que con la prórroga al general Avilés, esa brecha se va a cerrar en el plazo de 6 años, el año anterior y estos próximos 5 años que el general Avilés ahí tiene. La interpretación política es que, de hecho, hay un interés en mantener esa relación con el Ejército a través del general Avilés, y que eso significa, a pesar de que el Ejército no participó como institución directamente en la represión que comenzó en abril del año pasado, de hecho el silencio del Ejército significó una especie de apoyo silencioso al régimen de Ortega. Pero la imagen del Ejército, su credibilidad, su proyección en la vida nacional, ya no se diga la del jefe del Ejército, el general Avilés, se ha deteriorado drásticamente en estos 2 años de crisis frente a la matanza, la represión que se ha producido por el alineamiento político. Y el mensaje que está dando Ortega es: se va a mantener ese alineamiento político mientras el general Avilés va a seguir al frente del cargo. ¿Qué impacto tiene eso para la propia institución militar? Yo creo que la decisión, que como te decía, no me sorprendió, tiene tres efectos. Un efecto sobre Nicaragua como país, como Estado, como nación, en la medida en la que se está evidenciando con esa prórroga que el Ejército está perdiendo ciertos importantes niveles de institucionalidad. Lo pierde el Ejército mismo porque a su vez se está desinstitucionalizando, pasando en una situación que para mí era impensable hace 15 años, por ejemplo. Pierde el mismo general Avilés porque creo que no tomaron en cuenta al hacer el Consejo Militar, supuestamente al hacer la propuesta del Consejo Militar al presidente de la República, no tomaron en cuenta dos cosas fundamentales: que los niveles de legitimidad social del Ejército estaban disminuyendo y que la imagen del general Avilés también estaba bastante deteriorada. Y solo hay necesidad de ir a los resultados del Latinobarómetro del 2018 y la más reciente encuesta, o las dos más recientes encuestas de Sid Gallup, que ofrecen ese panorama para la institución militar y para Nicaragua y para el general Avilés.
Roberto, el decreto de Ortega dice que el Consejo Militar que acabas de mencionar, que está integrado por más de 40 altos oficiales, propuso de forma unánime al general Avilés para que se quedara otros 5 años en el cargo por sus méritos profesionales y militares. ¿Hay alguna evidencia que se pueda constatar sobre ese supuesto respaldo de la oficialidad al general Avilés o este es simplemente una orden de Ortega al ejército? A mí me parece que fue un acuerdo entre Ortega y el ejército. De hecho, el... ¿Entre Ortega y el ejército? Siempre... ¿Entre Ortega y el ejército o entre Ortega y Avilés? Bueno, entre Ortega y Avilés, Avilés como cabeza del ejército. Pero lo cierto es que usualmente hasta antes del segundo, la segunda prórroga para el general Avilés, la realidad es que sí era unánimemente porque se venía construyendo. Hay una, en primer lugar, te tengo que decir que el funcionamiento interno del Consejo Militar es uno de los secretos mejor guardados del ejército. Nadie sabe cómo funciona. Por lo menos en el cónclave de los cardenales en el Vaticano para elegir al Papa, lo que se hace es, se sabe que es por votación, pero en el Consejo Militar yo al menos he tratado de investigar y entiendo que lo que hay es un proceso de creación de un consenso a lo largo de todo el año en el que se le tiene que presentar al final, se tiene que presentar la propuesta al presidente de la República. Pero yo comencé a dudar de esa unanimidad y de esa independencia entre el Ejecutivo y entre el Ejército y el Ejecutivo con la segunda prórroga del general Avilés. Ahora, cuando se alude a los méritos profesionales del general Avilés, a sus méritos militares, ¿son de carácter institucional o son méritos políticos? Bueno, políticos no sé, en el sentido que sí, el general Avilés tiene méritos profesionales como militar profesional y tiene méritos personales igualmente. Ha logrado conducir al ejército, digamos, de forma normal hasta la segunda prórroga. El caso este es que el Consejo Militar primero hay que ver que quien hace la propuesta para el nuevo comandante jefe es el comandante jefe saliente. Entonces, el general Avilés, a través de ese consenso que se viene construyendo con los miembros del Consejo Militar en el año que va corriendo para al final presentar la propuesta, sí hay un consenso general. Y a mí me parece que eso de unánime, así, es un consenso general el que hay dentro del Consejo Militar. Sin embargo, ya la segunda prórroga y más aún esta tercera, a mí me parece que ya no está funcionando de ninguna manera una institución fuerte, sólida, como por ejemplo te recuerdo un caso, cuando el presidente Arnoldo Alemán quiso imponer un candidato y al final tuvo que aceptar la propuesta que le hizo el Consejo Militar, porque se encontró con una institución sólida, fuerte, y con la determinación de continuar con ese proceso de desarrollo de su estrategia institucional. ¿Qué pasa con el proceso de promoción institucional, con la carrera militar, cuando el jefe del ejército es mantenido en el mismo cargo durante 15 años? Otros salen, pero el tapón principal de la institución se mantiene inalterable. ¿Afecta eso a los oficiales que están ahí para desarrollar una carrera militar, para cumplir méritos y poder ascender a distintos cargos? Sí, esa es una de las cosas que a mí me preocupa más, porque ese tapón que se le pone, salvo que, por ejemplo, en el nuevo periodo el general Avilés decida nombrar a otro jefe de Estado Mayor y a otro inspector general. Pero si los mantiene, esos tres cargos van a ser el tapón que va a estar presionando o impidiendo que dos al menos generales de brigada asciendan a la cúpula militar, a la parte más alta de la cúpula militar. Sin embargo, yo no sé, hay un hecho muy interesante. Por ejemplo, la cantidad de ascensos que se dieron en septiembre pasado fueron como 278, si no me equivoco, y la cantidad de retiro fue mínima. Entonces, lo que no entiendo es cómo ese argumento de la brecha generacional va a lograr que se achique esa brecha generacional, teniendo al general Avilés de nuevo como comandante jefe para el tercer periodo.
Estás hablando de lo que ocurrió recientemente en septiembre, pero el año anterior y en los periodos previos se ha producido un retiro bastante más considerable de altos oficiales del ejército. Incluso en algún momento se percibió que existía inconformidad de parte de algunos sectores por la manera en cómo estaban siendo pasados a retiro, y algunos decían que se estaba produciendo una especie de purga dentro del ejército. Mira, todo ejército en cualquier parte del mundo tiene dos maneras de que pasen a retiro sus oficiales. Uno es por el vencimiento de los términos, por edad, que hay un límite de edad, y por el tiempo en servicio. Entonces, llegado a ese término, a ese límite de edad y de tiempo en servicio, el oficial tiene que pasar a retiro. El otro es más simple, y es simplemente cuando un oficial decide no continuar en la institución y pide su baja y pasa a retiro. Volviendo al tema del tapón, el problema es, por ejemplo, que la primera promoción del Centro Superior de Estudios Militares, que aquí se le llama también Academia Militar, están en este momento en el grado de coronel, teniente coronel, perdón. Y entonces, si se mantiene ese tapón, si los generales de brigada no pueden ascender, los coroneles no pueden ascender. Y si los coroneles no pueden ascender, los tenientes coronales tampoco pueden ascender. Y entonces lo que se va haciendo es creando una especie de burbuja en la parte superior que en nada ayuda, a mi juicio, a, digamos, la bienandanza en el desarrollo institucional del ejército. Vos decías al inicio de esta entrevista que no te ha sorprendido el nombramiento de Avilés, siempre ha estado ahí como una opción. Evidentemente es una inclinación política del presidente Ortega de prorrogarlo en el cargo, pero el momento en que se da, la fecha en que se produce, ¿no se está adelantando Ortega a los tiempos que incluso tiene dentro del calendario institucional? Sí, sobre esto tal vez me la vuelves a hacer, pero te quiero decir algo, que en el decreto hay un error garrafal de carácter legal, porque dice que por las funciones que le confiere la Constitución, nombra. Ah, me explico. Sí, la Constitución no le da, no hay ningún artículo de la Constitución ni ningún numeral de ningún artículo que le dé al presidente de la República esa facultad. Esa facultad se la da primero la ley 181, que se aprobó en 1994, y luego la ley 855, que era la ley que fue la ley reformada en 2014. En ese sentido, cualquiera podría recurrir de inconstitucionalidad porque está fundamentado en una aberración constitucional, una aberración jurídica. Y claro, eso se puede resolver fácilmente corrigiendo el texto, ¿no? Ahora, volviendo a la otra, perdón, la pregunta que me decía. Sobre la fecha en que se produce. ¿Por qué se adelanta este nombramiento de Avilés o está dentro del plazo normal? No está dentro de lo normal, porque es de acuerdo al Código Militar, que es el que establece el proceso de sucesión del mando militar, al 21 de noviembre el Consejo Militar tiene que presentarle al presidente de la República su propuesta de nuevo comandante en jefe. El presidente de la República tiene un mes entero, del 21 de noviembre al 21 de diciembre, para aceptar o rechazar esa propuesta. Si la rechaza, pide una nueva. Y el 21 de diciembre el presidente de la República tiene que anunciar quién es. Y aquí se adelantaron mucho más de un mes. Es decir, que a mi juicio trabajaron a mucha velocidad, tanto el Consejo Militar, que le presentó antes de tiempo al presidente de la República, y el presidente de la República, que nombra o decide la prórroga del general Avilés en su cargo. Gracias a Roberto Cajina, consultor en temas de seguridad, defensa y gobernabilidad democrática.